Aunque no es su responsabilidad efectuar la tarea de limpieza de la zona de esteros en la ciudad, la empresa ASEO Buenaventura Medio Ambiente acogió el llamado de recrear, con el objetivo de cambiar la cara de un feo aspecto que tenía el parque a su costado, donde están ubicados unos esteros. La tarea de limpieza de la zona de esteros contigua al Parque Néstor Urbano Tenorio no fue sencilla. A este sitio llegan cantidad de desechos, principalmente envases de plástico, lo que de cierta forma refleja la falta de compromiso de la comunidad. El fin de semana, la empresa de aseo Buenaventura Medio Ambiente atendió una petición de recrear y efectuó una jornada especial de limpieza de esta área de Bajamar. Creo que ese es el querer de cada uno, que su ciudad sea la mejor. Entonces, desde aquí, invito a todos los moradores, a todos los bonaverenses, a los niños de los colegios, que siempre la basura no va a la calle. Aquí hay recipientes y todas aquellas personas que tengan las bombas de gasolina, donarle a estos espacios unos 2-3 tanques, les agradecería con mucho corazón. Buena parte de la basura es arrojada al mar por mucha gente que va al parque y luego de consumir comidas y bebidas en envases desechables, los arrojan al mar, al mismo mar que supuestamente se han acercado para apreciar y contemplar su belleza. Por eso, sin ser su responsabilidad, la BMA atendió a la limpieza de zona de esteros que no le corresponde, pero invitando a la población para que muestre más sentido de pertenencia. En próximos días se efectuará una especie de parquetón, donde también se espera la vinculación de los vendedores ambulantes y de los kioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en este, uno de los pocos espacios de esparcimiento familiar.